No, no saquemos cuenta porque vamos a salir golpeaditos algunos. Golpeaditos algunos. Mira, Carlos, fíjate, tengo aquí un resumen, pues, de los fundadores de Guayacuchos. Me voy a permitir, con todo el respeto y cariño, nombrarlos a cada uno de ellos. Claro. En principio, Gonzalo Enrique Porras, hermano de Javier Porras, fallecido, que en paz descanse nuestro querido amigo, formaba parte del coro. Mario Blanco, conocido como Chocolate, famoso Chocolate, también. ¿Y era apellido Blanco y le decían Chocolate? Algo así, eso es las contradicciones de la vida. Teníamos a Piero Mora, solista y charrasca. La historia de Piero es bien particular. Él era caraqueño, estaba viviendo enfrente de los Flores, en casa de la familia Mora. Tú conoces al capitán Mora. Y, por supuesto. Y el fotógrafo, no me recuerdo el nombre propio de Mora, muy famoso. Y se vio el movimiento de gaita, etcétera, etcétera. Era salsero, gaitero, y se sumó a la banda. Tremendo solista, tipo con un feeling excelente. Pero lamentablemente, pues, se fue a Caracas a pasar vacaciones y falleció el 31 de diciembre de ese año. ¡Wow! O sea, lo tuvimos solamente un año con nosotros, el año 1973, Piero. El año de la fundación de Guayacucho. Donde quiera que estés, un abrazo, amigo. Continúo con la lista. Mardonio Bermúdez en el coro. Jorgito Flores, solista, cuatrista, director musical, líder de nosotros, de la banda. Tenemos a Francisquito Arias, que es de... Hacíamos furro los dos, él hacía un furro, yo hacía el otro, y él después hacía... Francisco Arias era cantante también, ¿no? No, después se convirtió en solista, pues. ¡Claro! Javier Porras... Hermano de Marrene, ¿no? Correcto, Javier Porras estaba en una de las tamboras, Antonio Grilli, claro. Bajo eléctrico, Joselo Hernández, de acá de Puerto Ordaz también, hacía coro, Rafael Galarraga, que vivía en Benarroch, hacía coro, Guillermito Rosales hacía coro y charrasca, Quique Flores tambora, Vinicio Flores charrasca, Ismael Velázquez en el coro. También estaba Nelson Díaz, que era un zuliano, que trabajaba con el señor Flores en su taller y no dudó en meterse en la banda, y nuestra querida Belkis, fallecida también, donde quiera que estés, Belkis, un abrazo. Esa es la formación inicial. Ay, por supuesto, este servidor que les está hablando, Iván Partida, que tocaba furro y después me fui a hacer coro. Esa es más o menos la formación inicial. Como dato adicional, lo quisiera decir, nos bautizó musicalmente Verónica Rey. En un toque en el Club Náutico, en el Gran Salón abajo. Esa era la cantante de Los Melódicos. De Los Melódicos. Sí. Y resulta que en esa formación estaba Daniel Alvarado. Porque interpretaba el Pastorcito, ¿te acuerdas? Claro. Aquel famoso tema, y compartimos tarima con ellos. Otro datico, ya no me encadeno. La popularidad de los primeros años de Guayacucho fue muy alta, y se lo agradecemos eternamente al pueblo guayanés. Era tan alta que continuábamos tocando en los carnavales. Nosotros hacíamos arreglos en tamborera y tocábamos en el Olivonche, en Los Olivos, compartíamos con la banda, el trío de los Cases. Y bueno, la parranda continuaba. Terminábamos diciembre y empezábamos a ensayar tamborera para continuar en el Olivo. En los carnavales. Correcto, Carlito. Eso es el inicio de Guayacucho. Y luego eso, nuevamente las generaciones se fueron renovando, los artistas, los nuevos cantantes, los nuevos músicos comenzaron a llegar. Gato, ¿tú te acuerdas de alguno de ellos, de los que pasaron, claro, por las filas de los Guayacuchos? De esos grandes y buenos que ya estaban aquí en Guayana. Candelario Díaz. Claro. Fran Guevara, hermano de... Claro. Del amigo de Oler y el pájaro Guevara. Claro. Y bueno, y muchos de ellos que tienen ya unos cuantos años, todos los hermanos Hernández, que llamó Gilberto, alias El Oreja, su hermano, un tremendo charrasquero, José Hernández, Erling, tamborero, Franklin, bueno, en fin, Néstor Pérez, mejor conocido como Pepitona, en la conga, en fin, muchísimo han pasado por esta. Bueno, claro, que están con nosotros nuevamente Sergio Berto, Ezequiel Berto. Los negros. Los negros Berto, ellos también. ¿Permiten negros en esa agrupación? Sí, claro, de ese tipo, Si me estás escuchando, esto es un chiste muy personal, porque yo soy hermano de esos negros bellísimos, que los quiero mucho y que son más parte de mi familia, de mi infancia, de mi niñez y de, como dice uno, de mi adolescencia también. ¿Quién más?
Cónchale, ¿quién más estuvo con nosotros? Bueno, Lery, por supuesto, Lery, ven, acércate. Ah, bueno, Luis Tundiche, que estuvo también con nosotros. Sí, bueno. El fundador de la, de Weekend, fue Charrasquero. El gordo Claré fue Charrasquero. Ponque. Walter también cantó con nosotros. El negro Walter. Está bien. Galetti, Gloria Galetti. Impresionante. Bueno, sí. A todos ellos un abrazo. Si están aquí con nosotros en este plano, felicidades. Si están allá arriba, bendiciones. Nos están viendo y nos están bendiciendo. Ah, y debe estar Jorge, pero feliz en este momento de ver que su trabajo trascendió. Eso es correcto. Y que a pesar de su ida, en su partida prematura, pues sigue uno sintiéndose muy orgulloso de decir que fue guayacucho y que es guayacucho. Así es. Gracias, muchachos. Muchachos, digo yo con mucho cariño. Poco es viejo. Gracias por acompañarnos hoy acá en esta edición. Qué buen momento, qué bueno tenerlos a ustedes en esta temporada final del Super Show de la Gaita. En nombre de José Luis, que no vino hoy, pero que con seguridad está escuchando allá en su casa el programa. Dime, Iván. Recuerden, Guayacucho Forever, y estos son los primeros 50 años de Guayacucho. Saludos a mi pana José Luis. Con mucho gusto, hermano. Yo voy a despedir el programa de hoy, pero antes de irnos, cogámoslo con una gaita, ¿no? Claro, listo. ¿Con cuál vamos a quedar? Eso se llama para nuestro gran amigo Patafó. Sí. Patafó. De Vinicio Flores, jefe. Voy a complacer a mi tía allá en San Félix, que está cumpliendo años con esta gaitica. Ya vamos con la gaitica, pero vamos rápidamente. Ayúdame, gatico, a sacar, por favor, un par de ganadores. Tengo medio tiempo con la visita de ustedes, solamente anotar a 6 personas. Dime del 1 al 6 dos números que te gusten y me dice por qué. Del 1 al 6, dos números. El 2, que es el día de mi cumpleaños. Ay, el 2 es el día del cumpleaños del gato. El 2 es el día del cumpleaños del gato, ok. Y otro más, que del 1 al 6, que no sea el 2, porque ya lo dijiste, uno más. Y me dice por qué. El 4. No me digas por qué, gatico, por favor. No me digas por qué. Atención, mi querido Jesús. Se van para la fiesta del Club Portugués. Este sábado 16 a las 7 de la noche. Con los Corraleros, Design People, DJ Aguane, La Gaitera, Séptima Armonía y Ornelis Fermini. Este sábado se van a bailar sabroso y a pasarla bien. El número 2, lo escogió el gato, no yo. Lucas 648. También se va. Hey, Lucas, lleva dos entradas para Lucas, para que vaya con una pareja, para que vaya con una amiga o con un amigo a bailar. Y atención, número 4, se lleva también una entrada, dos, para que vaya, no vaya sola. Creo que ella me dijo que ya no tenía pareja, pero que iba a ir con su hija, fue que dijo, creo que dijo que iba con su hija. Jenny 977. Ella es la ganadora de las otras dos entradas. 4 entradas más hoy entregamos en el Super Show de La Gaita. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche bonita de homenaje a los guayacuchos. Gracias a Mía Pastelería por permitirnos su tiempo al aire para entrevistar a esta agrupación de 50 años de Guayana. También al doctor David Herrera, al Hotel Manantial. Gracias a Chicha La Negrita, al equipo de la Clínica Amazonia, Ruta 58. Titanes Gráficos nos acompañó hoy también la grandiosa Muralla, también agradecerle a la VIP 24 horas y Maica, al equipo de Tabelca, de Redes Elías, de Aprisco, La Guadalupe, el doctor Jesús Peña Prato, mis amigos de Planetoy, también de Publicaciones Ordaz, el doctor Cadri Alvarado y por supuesto a toda la gran familia de la Junta Directiva del Centro Portugués Venezolano de Guayana, que este sábado invita a todos sus socios, familiares y amigos a la fiesta de fin de año con los Corraleros de Majagual. Con sus hijos fundó Guayacuchos y con otras personas más, entre ellos Darío Arbia, que era un gerente bancario aquí en Guayana, que no valga la cuña, pero era el gerente del Banco Hipotecario Unido, Darío Arbia. Y así infinidad de muchachos y mucha gente pues conocida por sí. Está, por ejemplo, me viene a la memoria de José Gregorio Díaz, el Joseno, que fue fundador. Mucho, mira, es un cúmulo de recuerdos que en el momento no se me vienen, ¿no? Oleri todavía pertenece a los guayacuchos. Iván Partida también pertenece aún a los guayacuchos. O sea, son muchas cosas, Carlos. No, muchas cosas y mucha alegría escucharte, porque sé que estás muy emocionado al compartir los recuerdos, porque nada más sabroso, Iván,
que remover los recuerdos de la historia, de la vida, de lo que uno ha vivido y ha pasado durante años. Claro, esa es la base sobre la que uno construye la vida. Bueno, fíjate que yo estaba hablando contigo, y estaba hablando normal, es, pero ahora te voy a hablar como un maracucho. Bueno, desde acá, un abrazo. Ya va, te está escuchando, Beto, ya va. Ponle red. Abre aquí. Ponle retorno a él para que él escuche a Beto, por favor. Beto, ya va, que Iván no te estaba escuchando, pero ya te va a escuchar a partir de este momento. Ahora sí puedes hablar, Iván, con Beto, y Beto con Iván. Gracias, Carlos. Ahora sí tengo retorno y me escucho perfectamente. Betico, buenas noches. Un abrazo, vale. Gracias por participar y estar presente siempre en el camino de los guayacuchos. Dios te bendiga, vale. Gracias, Iván. Un beso para hacer poderte conversar a través de este medio, ¿no? Y bueno, Carlos, una vez más comiéndote en el programa Gaitero, siempre de, durante 30 años escuchándote. Hoy, como siempre, José Luis. Bueno. Ese no cambia. Y bueno, por ahí te preguntamos el disco rayado. El disco rayado. Te mando un fuerte abrazo, mi querido primo. Primo de verdad, no primo de cariño, primo de sangre, primo hermano, mi querido Alberto Beto Siciliano. Iván, Beto dice que estaba ahí también. Claro, vale. Que estaba ahí metido también en ese momento. Indudablemente, quizás Beto no lo conozco por músico, pero lo conozco por un grandísimo parrandero. Así es, así es. Y de esos que estaba hasta el final, hasta el final de la parranda, ¿no? Sí, me imagino. Desde el principio y hasta el final. Y siempre compartió con nosotros con el mismo cariño. Y fíjate, actualmente, 50 años después, sigue estando ahí. Está ahí. Y con la misma entrega, el mismo cariño y la misma sinceridad. Sin duda alguna, Iván. Bueno, permíteme un minuto el micrófono también al Gato Fernández, que además es un gran amigo, bueno, cantante, una de esas voces gaiteras poderosas de la ciudad, conocida, querida, reconocida, admirada, y yo, bueno, estoy feliz de tenerte acá y de reencontrarme contigo, muchos años ligado al mundo de la parte automotriz, de repuesto, de servicio, pero siempre, Gato, siempre ligado a la gaita. ¡Qué sí, molleja! Vale. Bueno, hermano. Vos sí soy maracucho. Yo soy zuliano. Vos soy zuliano. No es lo mismo. Carlos, bueno. Déjame explicar por qué no es lo mismo para los que me están escuchando. Porque pasa que el Zulia es muy grande. Y el maracucho es únicamente el de Maracaibo. Los que nacieron en Cabima, en Ojeda, en Lagunilla, no son maracuchos. Exacto. Son zulianos. Bueno, Carlos, quiero en nombre de este gran grupo como es los guayacuchos darte las gracias por la oportunidad por estar aquí en esta tan prestigiosa emisora como lo es Viva 96.1 y en este prestigioso programa gaitero, pionero aquí en Guayana, lo puedo decir con mucha propiedad porque nos conocemos hace muchos años. ¿Unos cuantos? Y sí, pues yo pertenezco a Guayacucho desde el año 1982, cuando ingresé como ingeniero a Sidor. Y justamente estaba el grupo de Sidor tocando esa vez en Mapanare. Y estaba Jorge, por supuesto, porque Jorge, Quique y yo creo que Javier también como y Javier tocaban, formaban parte, y Candelario Díaz también formaba parte del grupo de Sidor, de Gaitas de Sidor, y allí tocaba también un ingeniero que yo había conocido durante mis estudios en Alemania, Everito Urdaneta, y Everito estaba tocando, justamente estaban en tarima y me vio que yo estaba abajo en Mapanare con un grupo de compañeros de trabajo y me invita a que cantara una gaita. Y desde ese entonces hice amistad con Jorge y bueno, y ese mismo año ingresé pues a Guayacucho. De repente no han sido los 42 años de seguido, con algunas interrupciones que hubo por ahí, pero siempre en contacto con Guayacucho. Claro. Porque Guayacucho, como lo dijo Iván anteriormente, pues además de ser una agrupación musical, es una familia, pues, y así fue. Yo me integré mucho con los Flores, era Jorge, Quique, Paul, Vinicio, Carlos, Mapi, todos ellos, pues éramos como hermanos, pues yo convivía con ellos muchísimo, casi todo el tiempo. Y sí, pues yo he estado ligado a la gaita desde los 11 años. Cumplí recién 68.
Apenas y todavía, ay, no, todavía. yo te veo muy bien. Y sí, siempre yo he estado siempre compartiendo la parte de mi profesión como ingeniero, tanto en Sidor como en otras empresas que he trabajado. Con la gaita, siempre he estado vinculado con la gaita acá. Qué bello. Y los guayacuchos, bueno, indudablemente que los 50 años tampoco han sido 50 años que de existencia real, sí, pero quizás algunos años no salieron a la palestra musical por razones cualquiera, porque también la diáspora venezolana también hizo que la mayoría de los integrantes de los guayacuchos estén fuera de la zona, están fuera del país. Se nos fue Jorge, como dice Beto, y la llamada telefónica se nos fue muy temprana edad. A Jorge le quedaba mucho todavía por hacer y por dar, sí, sí, en el mundo musical y aquí en su con su familia. Yo de verdad que, bueno, lo lamento de corazón, porque con Jorge tuve yo la mejor de todas las relaciones musicales en toda mi vida, gaitera. Fue una persona que me ayudó mucho a entender lo que estaba ocurriendo con la gaita acá en la ciudad. Tremendo músico. Sí, cómo no. Porque además de gaita, era un tremendo músico. Totalmente. Jorge. Hacía hablar el teclado. El teclado y el piano. En muchos sitios aquí, sí, de Puerto Ordaz. Si nos ponemos a contar, bueno, yo, sí, creo que no hubo un local en esa época, en los años 80, 90, que nosotros no hayamos tocado. Pero fíjate que esos años, que fueron prácticamente los últimos, vamos a decir, después del 2000, después de la muerte de Flores, Guayacucho tampoco quedó, o sea, sí quedó activo. Sí. Y eso tenemos que agradecérselo, porque en los últimos años hay una persona acá que es Luis Tundiche, no sé si tú lo conoces. Ah, el Chigüire. El Chigüire, mejor conocido como el Chigüire, que el Chigüire estuvo varios años, tomó pues el nombre de Guayacucho y lo mantuvo por varios años, hasta el año pasado que nosotros decidimos volver a retomar los que fundaron y los que hemos tenido unos cuantos años en Guayacucho. El Chigüire es un entusiasta de eso, incansable de la música, y me fascina. Los saludos, si nos está escuchándolo, con mucho cariño los saludos, él sabe que lo quiero mucho. Hay llamada telefónica, no sé quién habla, pero entiendo que es un amigo de la familia Guayacucho, que está cumpliendo, Carlos, 50 años este año. Un integrante de Guayacucho. Ah, ¿quién está? Gilberto Hernández. Épale, Gilberto. Adelante, Gilberto. Bienvenido, Gilberto. Muy buenas noches, ¿cómo se le va a usted? Contento de escucharte, Gilberto, y feliz cumpleaños número 50 para tus guayacuchos. Muchas gracias. Estoy en los guayacuchos desde los años 80, 81. ¿Desde el 81? Sí, y tengo el honor de pertenecer a esta familia y no me he desligado de esta familia. Ocasiones por personas más profesionales y otras cosas, pero de verdad, Guayacucho familia es una compradía, si pueden ayudar, ayudan, hermano mío, ha sido una trayectoria hermosa, sabrosa. Jorge se nos fue muy temprano, pero aquí estamos con su legado y estamos con el ánimo en alto y el ánimo de seguir. Eso es lo más importante, Gilberto, el ánimo de seguir haciendo gaita y de mantener, como dice Iván, los próximos 50 años más el símbolo y el escudo de los guayacuchos bien en alto, la bandera bien en alta de los gaiteros guayaneses maracuchos que hay acá en nuestra región. Agradezco tu llamada y tu comunicación, Gilberto. Muchísimas gracias, hasta luego. Feliz noche, un abrazo. Gato, De estos 40 y tantos años, ¿alguna anécdota de esas bonitas para compartir con los muchachos, con Jorge, con los Flores, con los Porras y con tanta gente que vio pasar las filas de los guayacuchos? Bueno, hay tantas, ¿no? Sí. Pero voy a contar una de las que más me gustaba. Sí. Sabes que nosotros siempre tocábamos, bueno, todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, en varios locales aquí. Tuvimos muchos años tocando
en esos dos locales que tú conoces. Sí. La mansión. En la mansión, bueno, tuvimos muchos años, tuvimos creo que casi 7 u 8 años. Y Pollodor. Y luego nos mudamos a Pollodor. Subieron Altavista. Eso. Estábamos allá en la parte baja de Puerto Rá y subimos aquí a la parte de Altavista. Y sí. Y entonces, se convirtió en una costumbre. Tú sabes que antes, las playas acá de nuestro majestuoso Caroní eran muy bonitas. Había una específica que era Playa Tigre. Y Jorge, como siempre tan gran planificador de todo, Jorge siempre en su carro tenía la mesita, la sillita, toda la logística. Y entonces, al terminar nosotros de Pollodor, o en el caso de Pollodor, o cualquier otra fiesta, del día sábado en la madrugada, o domingo, mejor dicho, en la madrugada, nos íbamos a refrescar, sí, claro, al Caroní. Ay, qué sabroso. Sí. Bueno, y Oleri, que está conmigo acá, que es cuatrista, que es amigo también, es prácticamente fundador también, sí, también. De los Guayacuchos. Es cuatrista, no cuatrero, ¿no? No, cuatrista. También tienes algo que aportar a toda esta historia maravillosa, ¿no? Buenas noches, Carlos. Y gracias por la invitación y agradecido estar en tu programa. Ciertamente, mira, cuando yo ingresé a Guayacucho en el año 76, apenas yo era un muchachito. Y claro, esa dinámica que uno tenía por la incursión en cuanto a lo que era la dinámica de la música y la gaita de sembrina, que eso generaba mucho entusiasmo en la sociedad. Entonces, fue un crecimiento que, por cierto, hablando en el caso de Jorge, que era la cabeza del grupo, vimos cómo el interés de que Guayacucho se fuera fortaleciendo musicalmente. Altavista, el Cachamay, el mercado allá en el centro, toda la zona industrial hoy vislumbra su portento, el antiguo cine carro que hoy se quedó abandonado. Cuántas veces visité con mi novia enamorado de la bondad de esta tierra, ser siempre agradecido. He crecido en sus sabanas, sus montañas y sus ríos. Ahora soy guayanés, lo digo con sentimiento, porque lo llevo por dentro desde el día en que llegué de la ciudad de esta tierra, ser siempre agradecido. He crecido en sus sabanas, sus montañas y sus ríos. Ahora soy un guayanés, lo digo con sentimiento, porque lo llevo por dentro desde el día en que llegué. Guayacucho forever. Sí, señor, qué belleza. ¿Tú sabes que esa gaita la grabaron y, sí, y el producto en CD en aquel entonces, tú lo llevaste a la radio? Claro, tú lo llevaste a la radio. Ese tema sonó ese tema sonó en la 99 en Festiva, en Poder Gaitero, durante mucho tiempo, con mucho orgullo guayanés, indudablemente, orgullo, porque guayanés. Hay pocas gaitas que son de Guayana para guayaneses, pues, indudablemente. Y hay una cosa que yo quería recalcar de Guayacucho, que Guayacucho fue, es y será también una escuela para muchos gaiteros. Sí, ¿no? De hecho, yo creo que son muy pocos los grupos que existen actualmente, uh-huh, que no tenga alguien que no haya pasado por Guayacucho. Claro, claro. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro, también en ese entonces creo que habían, conjuntamente cuando se formó Guayacucho, creo que estaban, si no me equivoco, corríeme, los Luceros, creo que estaban. Y el Gran Gaitón, uh-huh, ¿no? Que después cambiaron al Gran Gaitón, que fue otra. Gran Gaitón. Pero eran las dos referencias grandes que tenía Ciudad Guayana. Sí. Era, sí, Gran Gaitón y Guayacucho. Yo tuve la oportunidad de conocer a un amigo de papá, que durante muchos años fue un gran entusiasta del deporte, pero él era muy farandulero, el que en paz descanse, Don Taco Meneses, Eustaquio Taco Meneses. Y claro, de las bolas criollas, del softball, de un entusiasta de bolichero. De bolichero, de bowling, buen bowling. Sí,
él decía que los guayacuchos sí son de las agrupaciones más emblemáticas de la ciudad, pero que no es la primera. Que la primera agrupación gaitera de Guayana se llamó los Tumbacocos. Se llamaba una agrupación que nació justamente de ese grupo de ferromineros de la Orinoco Mining Company, que no fue convertido en un conjunto de gaita en sí, sino era un grupo de entusiastas músicos que a duras penas pues hacían una que otra gaita, pero eran invitados con cierta frecuencia al Club Arichuno de aquella época de la Guayana del Orinoco Mining Company, y ese famoso grupo Tumbacoco, según él en su muy humilde crónica, dice que cree que fue el primer grupo de gaita. Eso lo escuché hace muchos años y yo lo guardé aquí en mi CPU, pero indudablemente los Tumbacocos no trascendieron, hicieron una historia, fueron los primeros y desaparecieron. Guayacucho llegó, apareció y sigue 50 años después activo. Tiene un mérito incalculable lo de los guayacuchos en nuestra querida ciudad guayana. Vamos a escuchar el tema los 50 años completos, por favor, las 5 décadas. Vamos a escuchar esta hermosa gaita que está interpretada como un tributo para los 50 años de los guayacuchos, temporada 2023, hecha por Candelario Díaz y Salvador Pino. No sé si le suena el nombre Salvador Pino, un músico bastante conocido en Venezuela. 5 décadas se llama este hermoso tema que tiene, fue grabado en Maracaibo, me dijiste. Cuéntanos, Gato. ¿Se grabó o Iván? ¿Quién tiene mejor la historia, Iván? Bueno, fíjate, como te comentaba, como estábamos fuera del aire, ese tema, tú lo has dicho muy bien, es un tributo que Occidente, digamos, el Zulia, le brinda con mucho cariño pues a los guayacuchos de acá de Oriente. Okay. Pues, ¿okay? Sobre una idea original, tanto en la parte de letra como la parte musical, del ingeniero Candelario Díaz. Sí. Esta gente tomó esa estructura musical, le hizo una pequeña variación en letra también. Que la hizo el señor Salvador Pino. Bien. Entonces las voces están, los 3 versos, uno es Salvador Pino, el otro es el señor Lino Paz, conocido gaitero también, y quien tiene un estudio en Caracas de primer orden, pues, el LP Estudio. Sí. Y también está Alfredo Ferrer, creo que es, que también es un tremendo gaitero, que está viviendo ahorita en Panamá. Sí. Ellos hicieron las voces. La parte del bajo, tambora, la charrasca y las congas y timbales son guayacuchos. Ahí está Javier Porras, está Erlín Hernández, está José Hernández y está Gilberto Hernández, que acaba de llamar por acá. Entonces, además de Jesús David, Lozano y Álvaro Falcón también. Ahí iba, ¿no? Están como invitados en el teclado, Jesús David Lombano, y un excelso guitarrista venezolano como lo es Álvaro Falcón, guitarrista de Franco De Vita, Jordano y todas las producciones de primer orden que se hicieron en Sonográfica. Bueno, te lo voy a decir en maracucho, qué molleja. Vamos a escuchar 50 años de los guayacuchos, de Guayana para el mundo. Preciosa, nació una idea gloriosa de unir al Zulia y Oriente con parrandas y con gaitas y con sabor maracucho. Se formó esta agrupación y se nombró Guayacucho. Allá en el 73, en mi Guayana preciosa, nació una idea gloriosa de unir al Zulia y Oriente con parrandas y con gaitas y con sabor maracucho. Se formó esta agrupación y se nombró Guayacucho. Nos llaman guayacuchos porque formamos la unión de Guayana con el Zulia por una sola intención. 5 décadas que gritan en Guayana y parrandón. 5 décadas que anuncian guayacucho es tradición. Y nos llaman guayacuchos porque formamos la unión de Guayana con el Zulia por una sola intención. 5 décadas que gritan en Guayana y parrandón. Guayacucho es tradición. En Arroyo en Mendoza se formó esta agrupación. Y Velázquez y Flores, Aria y Ortiz en reunión. Ellos como fundadores formaron el parrandón. Y Guayana con el Zulia celebraron esta unión. En Arroyo en Mendoza se formó esta agrupación. Y Velázquez y Flores, Aria y Ortiz en reunión. Ellos como fundadores formaron el parrandón. Y Guayana con el Zulia celebraron esta unión. Y nos llaman guayacuchos porque formamos la unión de Guayana con el
décadas que anuncian Guayacucho es tradición. ¡Anda! ¡Cinco décadas! ¡Que formamos unión de Guayana con el Zulia con una sola intención! ¡Cinco décadas que anuncian que en Guayana y Parrando! ¡Con 50 años se anuncian Guayacucho es tradición! Esa, 5 décadas de los Guayacuchos. Qué buen tema este. Quedará sonando durante años en esta radio. Es nuestro último año como dúo gaitero de esta ciudad. Nosotros no nos vamos a retirar de la radio, pero sí vamos a dar un paso al lado para permitir que nuevas generaciones también asuman el reto de llevar adelante la alegría zuliana en Navidad, ¿no? Y bueno, creemos que 30 años es un buen número. 30 años es un buen número para uno decir, como dice don Francisco, bueno, me retiro, pero no me voy. Me retiro, pero no me voy. Me retiro para dar paso a nuevas generaciones. Son 30 años de Carlos y de José haciendo gaita desde 1994. De esa temporada, cuando comenzamos en Rumba haciendo aquel primer programa de gaita en aquel último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, que ni siquiera Eleazar en su más remota idea y planificación de su emisora de radio pensó meter gaita. No pensó meter gaita, no le gustaba, no era fin con la gaita. La gaita le funcionó bien a él porque comercialmente le funcionó y la gente dijo, lo reconoció y dijo, qué bueno que tengas gaita en tu programa. Y qué bueno ese tipo que tienes ahí haciendo la gaita. Él es maracucho, no, él es guayané, pues su papá es un maracucho. El tal Carlos Guillén es odontólogo y por ahí comenzó la historia. Pues, y es chiquito, ¿de dónde? Ese de Barquisimeto, tampoco es zuliano, ni tampoco era guayané. Y bueno, fíjate cuántas historias hemos cumplido y hemos compartido durante 30 temporadas gaiteras. Esta es la última. El 29 de diciembre están invitados para el programa final, para el cierre. Vamos a despedirnos a lo grande y a darle paso a nuevas alternativas y a nuevas generaciones. Yo quería saludar a la gente de la VIP 24 horas y agradecer que hoy nos estén acompañando en este especial con los guayacuchos en sus 50 años.